Un saludo especial para todos ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Aprende y Venda se ha encargado de que cada día enseñarles una técnica nueva, algo diferente para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho. Todos comenzamos el año con ideas, queremos hacer algo, mejorar nuestros ingresos. Pues de esta manera estamos cada día trayéndoles algo diferente para que ustedes puedan escoger cuál va a ser la razón con la cual ustedes van a trabajar este año. Ahora, mi invitado son Trazos y Matiz, el señor Víctor Forero. Él nos trae unos moldes bellísimos para que nosotros podamos hacer todo lo que se nos ocurra de ropa. Pueden hacer blusas, pantalones, ropa para niños, todo. Vamos entonces a saludar a don Víctor. Hoy nos va a enseñar a hacer el molde de una blusa, pero que él nos cuente todos los detalles de este molde que va a elaborar el día de hoy. Bueno, don Víctor, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Cuénteme, ¿qué es lo que va a elaborar hoy? Gracias, doña Luz. Muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la teleaudiencia. Hoy, como siempre, estamos sembrando más nuestra inquietud permanente de que la gente se capacite en todo lo que es la elaboración de prendas y de moldes para confeccionar diferentes tipos de prendas o de elementos que son útiles en el hogar. Estamos justamente en la temporada escolar y muchas madres están por estos días sufriendo con la elaboración de los uniformes. Pues nosotros tenemos la moldería para crear todo tipo de uniformes de colegio, para las prendas deportivas, para las sudaderas y para quienes tengan la facilidad también, estamos aquí en Bogotá, en Galerías, ofreciendo los cursos permanentes de patronaje y diseño industrial. También por estos días se le rinde un homenaje a Chespirito, pues ahí tenemos una colección completa con todos los moldes de sí, la yo le podía familia mostrar de Chespirito, allí los podemos sí. ver en la cámara. Vamos a mostrarlos porque tienen todos los moldes de todo lo de Chespirito, mírenlo acá, total que ya saben que es muy fácil, con los moldes podemos hacer todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Elaborar. Es muy fácil y muy rápido, pues para no quedarnos en las palabras, vamos a demostrarlo. Entonces voy a elaborar un patrón para hacer un esqueleto femenino, es decir, que vamos a hablar de una prenda licrada. Aquí en el tablero tengo yo un rectángulo ya elaborado, que es la base sobre la cual vamos a construir el molde. Una preguntita. Sí, señora. Cuando usted hace el rectángulo, ¿qué medidas, a qué talla se refiere o cómo? Correcto. ¿O para todos comienza así? Bueno, hablábamos hace un rato por aquí, extra cámaras, que ahora está de moda la talla única. Sí. Pero no es tan talla única, realmente lo ideal sería que cada persona se coloque la prenda. Claro, que le quede bien. Quede justa. Sí. Entonces, aquí yo tengo una talla 10, yo lo escribí por aquí a un ladito, una talla 10 para material licrado. ¿Qué es diferente a un material de algodón? Es diferente, tenemos que hacer algunas reducciones al sí. patrón de del material rígido. Ya. Todas esas especificaciones, todos los detalles los damos cuando las personas asisten a nuestro curso. Vamos paso a paso enseñando cada una de las transformaciones que se le debe hacer a un patrón según el tipo de material que trabajemos. Si es un material rígido, como por ejemplo un satín, o si es un material elástico, como puede ser un algodón licrado, o los materiales resortados que también se utilizan mucho. Bueno, una preguntita, don Víctor. Cuando la persona va allá y usted le enseña el patrón, y también le enseña cómo utilizar los patrones que vienen en sus revistas? Tenemos las dos alternativas. Obviamente, sí. nosotros pareciera que no nos interesáramos por mantener el negocio de lo nuestro, porque la persona que asiste a los cursos con nosotros, aprende la perdemos como cliente, ya claro. no nos compra los moldes, claro. pero nos interesa que la gente aprenda. Claro. Sin embargo, efectivamente se le enseñan las dos alternativas, tanto cómo construir el molde, como cómo interpretar los moldes que nosotros producimos. Claro, es que mire, lo que yo hablaba hoy, las personas pueden,
uno tiene muchas veces la idea y le cuesta llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque como que no se decide, ¿no? Como que quiero esto, pero quiero esto o aquello. Mira nada más coger una sola rama. Miren esta tan linda que es de pijamas infantiles. Es una cosa que se vende todo el año. Es toda la vida. Y todo el año y toda la vida. Porque siempre hay niños, siempre utilizan su pijama. Entonces yo digo, ¿por qué no se especializan en una cosa? Mira que es muy buen negocio. Es correcto. Porque se van, la gente, va uno haciéndole a la familia, va mostrándole a los amigos, eso poco a poco se va conociendo y ya es algo que uno va sacando. Aquí tiene los moldes perfectos, ya los modelos los van acomodando. Es correcto, desde que sepamos construir un molde básico podemos transformarlo. ¿Cierto? Y hacer todas las cosas que queramos. Bueno, y usted tiene para todo, porque no solamente esto de niños, tiene para mayores. Aquí una que me gustó muchísimo también es la de las babuchas. Mira qué hermosa. 14 diseños de 14 babuchas. Diseños de babuchas, o sea, que trae los moldes para hacer las 14 babuchas. Es correcto, con instrucciones generales. ¿Cómo ampliar o cómo disminuir? Sí. Y con todos los números, cada una viene en sus respectivos números. Los moldes vienen con cada número, para cada número. Si es infantil, entonces puede traer 3, 4 números para niños. Si es de adulto, lo mismo. Maravilloso. Bueno, pues yo les voy a contar dónde queda Trazos y Matices en Bogotá. Queda en la carrera 16, número 5262, sector de galerías. Carrera 16, 5262, en el sector de galerías. En pantalla aparecen los teléfonos, pero yo se los voy a ir diciendo a través de que vaya comenzando el programa, que vaya siguiendo el programa. A ver, primero pues vamos a ponerle mucha atención cómo va a ser ese molde para una blusa talla 10, ¿verdad? Bueno, estamos en una blusa talla 10, sus medidas son, para la cuarta parte del molde, porque el molde se construye en cuatro partes, claro. El ancho son 20 centímetros y el largo son 56 centímetros. A partir de ese cuadrado entonces comienzo a construir el molde. Voy a entrar 10 centímetros por la parte superior para construir el cuello y bajo 12 centímetros. Allí con el curvígrafo que utilizamos como sisómetro voy a construir la curva del cuello. De cuello. Sí. Y ya tengo construido el cuello. Esta parte que voy a rayar quiere decir que la elimino. Claro, es decir, corta, que esa parte ya no va. Sí. Luego, después del cuello voy a medir 4 centímetros, que será el ancho, porque este, decíamos, es un esquelético femenino, 4 centímetros del ancho para el hombro. Luego, por la línea vertical opuesta vamos a bajar 23 centímetros. Que es para la sisa ya, ¿no? Para construir la sisa. Claro. Y allí, con nuestra regla también nos podemos guiar con el sisómetro, construimos la curvita y ya nos quedó construida la sisa. Esto que estoy rayando también se elimina. Es decir, que ya me quedó construido allí el molde delantero. Claro, claro. No sé cuánto me demoré, no es porque en televisión nos acosen, es que no se demora más. Claro. Y ya tengo el molde sencillo construido para la parte delantera de la blusa. Claro. El mismo molde exactamente lo voy a modificar brevemente en el cuello para construir la parte trasera, bajo 2 centímetros. Ya tiene menos escote. Y medio, porque en la parte de atrás no hay tanto escote. Claro. Y construyo el cuello de la parte de espalda. Entonces, esto será para la espalda y este escote será el para la parte delantero, y ya tenemos un molde para construir un esqueleto, sí, una cavidad en material elástico, sí, o material de resortado. Eso es todo lo que necesitamos demorarnos. Facilito. Para construir un patrón. Claro. Asimismo, nos vamos a demorar en cada una de las prendas, por eso hay personas que nos dicen, pero ustedes en 12 horas me enseñan a construir prendas femeninas. Claro que sí, ¿verdad? Pantalones, blusas, eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo demoraban los cursos? ¿Qué aprendemos? Nuestros cursos en promedio son cursos de 12 a 15 horas. ¿Qué uno puede tomar en la mañana, en la tarde? En la mañana de 9 a 1, en la tarde de 2 a 6 de la tarde. Ya. Son jornadas de 4 horas, es decir que un curso perfectamente se hace en 3 o en 4 días con esa jornada de trabajo, aprendiendo
a hacer el patrón, aprendiendo a escalar, es decir, a sacar las diferentes tallas más y aprendiendo grande, también bueno. a diseñar, a modificar sí. ese diseño para sacar diferentes bueno, estilos qué diferentes. Bueno, importante, tengo una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Luz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora Luz. ¿Con quién hablo? Con Francini Sánchez. Ay, ¿de dónde me llamas? De aquí de Bogotá, señora. De Bogotá, bueno, para bienvenida. Para felicitarla por ese programa tan excelente, que mejor dicho no me lo pierdo. Qué bueno. Ni día, ni noche, mejor dicho. Qué bien, qué bueno. Y la Santo Rosario y la Santa Misa también, que no me las pierdo ni mañana noche. Tenemos muchas teleamigas Ay, muy no, fieles muy. A nuestro canal, a Dios gracias, porque sí. es un canal de Dios y de la Virgen de Pintiama. Felicitándolo por todas, porque nos ayuda aquí en la casa para estar aquí unidas con usted y participando de estas labores tan bonitas que nos están enseñando. Bueno, muchísimas gracias por tu llamada y que aproveches muy bien cada programa, porque esa es la idea de que aprendan ustedes mucho y, como les decía antes, pues puedan mejorar sus ingresos. Bueno, entonces, a ver, don Víctor, ahí ya tenemos... Ya tenemos el patrón. Dijo, ¿qué sí. tendríamos que hacer? Paso seguido, sí. Sí. sacar ese molde en cartulina. Ya. Es decir, que el mismo molde que yo he construido aquí, lo pueden ver ahí. Claro. El mismo molde lo tengo ya cortadito en cartulina, pero con su respectivo doblez. Estos tres puntos que están acá indican doblez de tela, es decir, que el molde... Que va la tela doble ahí. Lo sí. saco completo claro. o corto la tela doblada. Sí. Igualmente haría para la espalda y ya simplemente es tener en cuenta el sentido de lo que llamamos hilo de la tela para colocarlo sobre la prenda y cortar la prenda. Ya. En la cortada nos demoramos más o menos lo mismo que me demoré trazando el molde. Nada. Entonces pueden ir bueno. sumando tiempos. Y ya aquí tengo entonces el molde para sacar mi blusa. Esqueleto. Uh-huh. Aquí tenemos entonces... En el momento no venimos a confeccionarla, pero aquí la tenemos ya elaborada. Me va a permitir borrar esto para no manchar la blusita. Bueno, otra cosa, don Víctor. Sí, señora. A ver, las personas que, bueno, ven con más facilidad ya los moldes que, aunque está muy sencillo como usted está enseñando, un método muy fácil, pero quieren aprender a sacar los moldes de sus revistas. A ver... Pues realmente es mucho más sencillo, porque realmente lo que tenemos que hacer con los moldes que ya tienen, que ya vienen en sí. los paquetes nuestros, sí. es calcarlos y pasarlos a la a tela. A la tela. No bueno. tiene que hacer absolutamente nada más. Bueno, pero otra pregunta. Ya sacan los moldes, ya cortaron, pero hay gente que no sabe coser. Para la parte de confección, aunque esa es una de las fortalezas que hay en el pueblo colombiano especialmente, que aquí en cada máquina, así como en Europa hay un violín en cada casa o un piano, aquí hay una máquina de coser y una guitarra en todas las casas. ¿Verdad? Entonces muchas de las personas sí. sí saben confeccionar, lo que no saben es construir los patrones. Exactamente. Por eso la facilidad de que los adquieran, nosotros tenemos distribución en pantalla, han estado viendo... Tenemos distribución en todo sí, el país, en todas las país, ciudades, bueno, se pueden tomar sí. nota de nuestros distribuidores. Sí. Y de paso también queremos invitar a quienes quieran distribuir nuestra moldería, que se comuniquen con nosotros en ya cualquier los parte teléfonos. Del país o del mundo. Bueno, voy a dar los teléfonos, pero vamos a ir antes a una pausa. Ya regresamos con ustedes. Pero don Víctor nos trae una sorpresa. No solamente nos enseña a confeccionar, sino que va a enseñar también a estampar. O sea que la camiseta la podemos elaborar y luego estampar de una manera igualmente sencilla como nos explicó el molde. A ver, don Víctor, sí, ¿qué va a utilizar? La idea es que hagamos todo el proceso. Imagínese, no maravilloso. No tengamos que estar recurriendo a intermediarios para hacer cada tarea. Pero antes quería comentarles, estábamos viendo en pantalla unas agendas muy lindas que también diseñamos desde Icónica Digital. Son agendas tanto empresariales como agendas para kits de escolares. Ahí tenemos
unos kits para niños muy lindos. Todo eso también lo ofrecemos dentro de nuestros servicios de trazos y matiz. Bueno, yo les voy a dar de nuevo la dirección, que queda en la carrera 16, número 5262 en Galerías, teléfonos 605-7445, 264-8682, o un celular que es 320-801-0622. En pantalla aparecen también los teléfonos. Yo más adelantito se los repito para que estén pendientes y los tomen. Bueno, entonces ya tenemos la camiseta, bueno, don Víctor. ¿Ahora qué va a hacer? Tenemos entonces esa camiseta, vamos a estamparla. ¿Sí? Para eso entonces explicamos lo siguiente. Nosotros debemos elaborar los artes. Estos artes están elaborados en computador, pero los podríamos hacer a mano. Yo no puedo competir aquí con el profesor que viene ahora más tarde, que es Yuri, porque él es pintor. Yo no alcancé a hacer ese curso. Entonces yo simplemente recurro al computador y elaboro los diseños en un programa de diseño gráfico. Voy a estampar un diseño que tiene dos colores, por eso tengo dos partes del diseño. Estos diseños yo los llevo a un bastidor o chablón como el que vemos acá, y una vez que los he grabado dentro de ese bastidor, pues ya los puedo pasar a la prenda o a la camiseta o a cualquier objeto que yo quiera estampar, porque no solamente aprendemos a estampar sobre tela, sino sobre cualquier tipo de material, vidrio, plástico, cuero, icopor, madera. También aprendemos a marcar objetos de volumen, como por ejemplo vasos, esferos, globitos. Todo eso se enseña en nuestro curso de estampados. Vamos entonces a utilizar, yo aquí he insistido mucho, en los materiales o en las tintas biodegradables. Claro. Nosotros tenemos una línea de tintas biodegradables de las cuales somos distribuidores exclusivos. Y yo voy aquí como a dedicarme un poco a jugar, porque ese debe ser un poco la misión también del trabajo, que no solamente trabajemos y que produzcamos, sino que nos divirtamos. Nos divirtamos, claro, qué bueno. Mira que va entonces a estampar de una manera entonces como muy artesanal, voy a hacer, ¿no? No sé. Muy artesanal, es un ¿no? un poco que sí, me pone a competir aquí con las ideas de Yuri, que él juega con la paleta y hace muchas cosas, entonces yo como para imitarlo hago algo parecido. Entonces yo voy a tomar colores de diferente clase y los voy a aplicar en mi paleta para ver qué nos resulta. La verdad yo no tengo ni idea qué nos va a resultar. Lo único que creo es que va a resultar algo muy bonito. Entonces he colocado diferentes colores dentro de la paleta y voy a estampar en mi camiseta con estas tintas que, repito, son tintas biodegradables, es decir, que son tintas que no contaminan y que se descomponen a la par con la prenda. Yo allí hice una mezcla realmente de colores muy caprichosa, muy espontánea, que es lo que nos salga, pues, y vamos a ver cómo nos quedó esa primera parte. Ahí la pueden observar. Bueno, ¿y qué tenemos que termofijar? Debemos termofijar, pero como el estampado va en dos colores, de una vez voy a colocarle el segundo color y luego sí hacemos... ¿No se daña ese que tiene ahí? Cuando el proceso es repetitivo, se debe termofijar cada color por separado. Claro. Cada pasada. En ese caso, como no voy a hacer sino una, no hay problema, porque no voy a repetir la operación, por lo tanto no hay riesgo de manchar nada. Eso le iba a preguntar. Pero sí es importante termofijar antes de colocar de fijar el siguiente color. Claro. Yo aquí estoy haciendo lo que se llama un case totalmente a mano. De pronto, para quienes vieron un programa anterior, traíamos el pulpo. Sí, sí, pues yo recuerdo. Quiero decirles que tampoco es indispensable tener el pulpo, pues yo pero creo si que desean está producir... Muy... Ya en serie, pues yo creo que sí. Si desea producir en cantidad, necesitamos sí, ya justifica, el pulpo. Claro. Que también se lo tenemos para la distribución. Claro. Vamos entonces a ponerle esto es como una enmarcación al color
que ya le colocamos antes, es decir, que le vamos a aplicar un reborde a lo que ya hicimos. Ajá. Vamos a hacerlo acá. Oiga, pero maravilloso, porque imagínese si son unas pijamas de niños y queremos estampar con la figurita, los muñecos de moda. Y hacer en fin, diseños muy exclusivos, ¿no? Las camisetas, ¿no? Claro, porque uno escoge su diseño, ¿verdad? Uno mismo puede hacer el diseño para claro, que no sea el diseño que todo el mundo tiene. Claro, me parece maravilloso. ¿No? Bueno, miren, eso que estos cursos son muy completos en trazos y matiz. Aquí ya está estampada mi camiseta. Que queda en la carrera 16, número 5262 en Galerías. Los teléfonos 605-7445. 264-8682, 316-69-16-366. Bueno, mire qué bonito, ya ahí quedó. Ahí la tienen ya terminada. Perfecta. Ahora lo que vamos a hacer es a termofijar. Utilizo claro, papel siliconado. Sí. Una termofijadora también muy caserita. Claro, la plancha de la casa. Exactamente. Ojalá que no sea de las de vapor, para que no se me distraiga el claro, calor, claro, para que me concentre más, porque la plancha que es continua, pues da más calor, no sé si lo han notado, pero es más efectiva y además es más baratica. Claro, mire, maravilloso. Le doy a unos 15 a 20 segundos de termofijado. ¿Y ya se la puede lavar? Se la utilizar, puede lavar y se lavar la puede todo, colocar, es decir, que si hubiéramos sumado a este tiempo el tiempo de confección, exageremos que hubiéramos utilizado el doble de tiempo al que yo he utilizado aquí. Sí. Es decir, que no estamos hablando de más de 30 minutos en todo el proceso. Bueno, miren que es algo muy práctico, muy fácil. Ahí ya quedó podemos sacar la camiseta termofijada. Sí. Por eso los invitamos, vayan, tomen estos cursos, llamen para que tengan toda la información, 320-801-0622, fijo 605-7445 o 264-8682. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Doña Luz, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? Con Leonila. Bueno, bienvenida al programa. ¿Qué más, doña Luz? ¿Alguna preguntita? Sí, señora, es que estoy interesada en hacer el curso. Maravilloso. Pero entonces quería preguntarle a ver si de pronto los sábados pudiera hacerlo. A ver, don Víctor. Bueno, de momento tenemos curso programado para el próximo jueves, viernes y sábado. Es nuestro curso aquí en Bogotá. La siguiente semana estaremos en Ibagué, pero también podemos programar cursos para las personas que trabajan solamente los sábados. Tenemos también una modalidad que es el trabajo los sábados o cualquier día, todo un día el curso completo. Bueno. Para que no tenga que partir el curso. Son 12 horas, pero puede tomarlo, si es personalizado, todo en un día. Bueno, mira, yo te invito a que llames, anota bien los teléfonos, por favor. 605-74-45 o 264-86-82 o al 320-801-0622. Ahí ya puedes comunicarte con don Víctor y te dar toda la información. Muchísimas gracias por tu llamada, sigue con nosotros. También queremos comentarles que se nos ha olvidado, estamos rifando para las personas que llamen 5 revistas de la moldería del Chavo. Ah, entonces, bueno. Entonces, para que nos dejen los daticos acá en el estudio y nosotros se las estaremos entregando allá en Trazos y Matiz. Bueno, ¿y que llamen acá o que llamen allá? Que llamen acá, pueden llamar acá y... O también allá en el... Y allá también. Bueno. Pero realmente la rifa la hacemos aquí al final del programa. Bueno, qué pena que ya lo dijimos tarde, pero de todas maneras... Ya tenemos tiempo para que nos llamen. Bueno, miren, esta es la revista donde encuentran todos los moldes
de lo del chao, que tanto les gusta a los niños. Muy bonito. Entonces llámenos aquí a nuestro canal para que participen en la rifa de las 5 revistas. Bueno, a ver, don Víctor, ya bueno, nos enseñó cómo podíamos estampar en una camiseta de color claro. Es correcto. Cuando ya lo hacemos en una camiseta oscura, a ver, ¿cambia? El proceso para una camiseta oscura es exactamente el mismo, solo que en una camiseta oscura vamos a utilizar unas tintas que se llaman tintas cubrientes. Cuando ustedes hagan el curso les vamos a explicar sobre el proceso cada una de las técnicas. Aquí voy a hacer algo que es un poco diferente, novedoso, y es que en cambio de aplicarle tinta, de aplicarle color a la camiseta, le voy a quitar el color a esa prenda. Entonces utilizo un material especial que se llama corrosivo. Viene en dos partes, viene el corrosivo y viene el reductor. Yo los voy a mezclar aquí en la paleta, pues, porque solamente voy a hacer uno. Ustedes podrían mezclar, pues, para diferentes, para mucha cantidad de prendas, por ejemplo. Bueno, una pregunta, ese reductor del color, como usted dice, ¿va a quedar como en mancha, no? Como cuando, así como le gusta a los chicos los jeans. Es correcto. Como ¿lo hacen también en jeans así? Por ahí, en todo tipo de prendas que sean base algodón. Ya. No me va a servir para prendas que sean sintéticas. Ya. Solamente para prendas que se venga, que tengan una base o una mezcla con algodón. Yo tomo un diseño cualquiera aquí, el que quiera, y hago el mismo proceso como si estuviera estampando. No hago nada diferente, sino que lo aplico. Ahí procuro que haya un buen paso de material, porque lo que voy a buscar es que luego con calor voy a quitarle el color. Es una decoloración, o como dicen algunas señoras, es como echándole de col. Ya. Entonces yo levanto y ustedes ven que ahí se ve ligeramente una imagen. Claro. Pero realmente eso no es lo que a mí me interesa. Lo que me interesa es que ahora con calor voy a levantar el color de la camiseta y vamos a tener, podría ser un color blanco o puede ser también que al material yo le aplique tinta y me dé como una especie de envejecido o que me dé algún tipo de efecto diferente al color de la prenda. Bueno, ¿y cuál es el curso que va a comenzar el jueves? Cuente. El jueves entonces estamos en Trazos y Matiz comenzando en la mañana o en la tarde el curso de estampados, que son 3 días, son 12 horas. Ustedes deben estarse inscribiendo hoy o mañana para que puedan participar de este curso en 12 horas. Se enseñan todas las técnicas, se enseña todo el proceso, todo lo que estamos haciendo aquí, más muchas cosas más, aprender cómo se montan los diseños en los bastidores. ¿Y los de confección cuándo va a ser? Y el de confección también lo tenemos permanente, entonces... Ah, pueden irse a matricular, porque es correcto. Siempre... Ah, bueno, maravilloso. Aquí tenemos... Uy, sí, ahora se el nota efecto. Muy bien, sí. Sí, yo le puedo aún sacar más efecto a las partes que lo han subido. ¿Con un poquito más de calor? Con un poco más de calor, pero ese es el efecto que estamos buscando. Maravilloso. Sin aplicar ningún tipo de tinta. Maravilloso. Se llama corrosivo. Por el mismo estilo vamos a enseñarles muchísimas más técnicas allá bueno, en los cursos. Bueno, por eso es importante que vayan a Trazos y Matices en Bogotá, que queda por el sector de galerías en la carrera 16, número 5262. Carrera 16, 5262, sector de galerías en Bogotá, teléfono 605-7445-264-86-82. Bueno, una cosa, don Víctor, sí, me dice que van a estar en Ibagué. ¿Dónde van a estar en Ibagué? En Ibagué vamos a estar inscribiendo a partir del próximo, de la semana próxima, es decir, en 8 días, estaremos en Metro Adornos, en Ibagué. Allá se van a hacer las inscripciones y vamos a realizar el curso jueves, viernes y sábado de la siguiente semana. ¿En estampado o en confección? Estampados. 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 Bueno, vamos a una pausa porque tenemos también algo diferente, muy bonito, que les va a encantar a ustedes el día de hoy.
Bueno, como muchos de ustedes les gusta la pintura, he invitado a Yuri. Él es pintor, también dicta sus clases en trazos y matiz de la carrera 16, número 5262, sector de galerías en Bogotá. Bueno, Yuri, bienvenido al programa. Cuéntanos qué vas a elaborar. Doña Luz, muy buenas tardes. Trazos y Matiz quiere compartir con ustedes la experiencia de hacer una obra de arte. En clases pasadas que tuvimos oportunidad aquí también en el programa Doña Luz, hablábamos que para empezar a elaborar una obra de arte es importante tener en cuenta que nosotros manejamos inicialmente el dibujo. Dentro del dibujo es importante hacer unos trazos guías para poder elaborar una obra de arte. En Trazos y Matiz, la idea es que el estudiante tome unos cursos de 12 horas, así como lo estaba comentando Víctor. El profesor Víctor nos estaba haciendo unos cursos de estampación y unos cursos de confección. En el caso del arte hacemos lo mismo. Lo que busca Trazos y Matiz es que el estudiante vaya, adquiera el conocimiento y después tenga la posibilidad de crear con base a unos elementos en los cuales puede trabajar. Entonces, como le estoy comentando, inicialmente el estudiante tiene que hacer un trazo base. A ver, vamos a enfocar muy bien porque eso es muy importante. Vamos a hacer un trazo base y utilizamos figuras geométricas. Vamos a hacer un jarrón y ese jarrón, la base fundamental es teniendo en cuenta unas figuras geométricas. ¿Qué figuras está haciendo ahí para que vean? Estamos haciendo unos óvalos, estamos haciendo una circunferencia, unas líneas para poder trabajar la composición dentro del espacio. Hay momentos en los cuales cuando no utilizamos estos elementos le tenemos miedo al material, en este caso al lienzo. Entonces la idea de Trazos y Matiz es que cuando nosotros conocemos estos truquitos, porque en el caso de lo que hace Trazos y Matiz es enseñar truquitos a nivel de dibujo, a nivel de pintura, a nivel de estampación, y esos trucos los logramos hacer con ayuda inicialmente de estos trazos. Nosotros como profesores o como docentes lo que hacemos es guiar al estudiante para que el trabajo que desarrolle lo pueda hacer muy sencillo, de una forma muy fácil. Importantísimo tener en cuenta que cuando nosotros vamos a elaborar una obra de arte es fundamental tener en cuenta qué colores vamos a utilizar. En este caso, como estamos hablando de un elemento que tiene que ver con una artesanía, vamos a trabajar la gama de colores del blanco. Pasamos por el amarillo, luego es posible que creemos un color naranja y vamos a pasar por un rojo y al final vamos a pasar por un color café, que es un color cálido, que nos, un color frío, que nos va a ayudar a dar sombra para poder trabajar los espacios que nosotros necesitamos para poder darle volumen a la obra de arte. Hay muchas personas que han ido a tomar el curso en Trazos y Matiz y lo primero que llegan a decirnos es que no saben pintar. Vuelvo y repito, la idea de Trazos y Matiz es que el estudiante que tome cada uno de los cursos, bien sea pintura, estampación o la parte de confección, aprenda a trabajar con ayuda de unos trucos que nosotros como docentes o como profesores les estamos dando. En este caso, inicialmente lo que vamos a hacer es humedecemos un poco el pincel, iniciamos con el color blanco dando una base. ¿Para qué utilizamos el blanco como base? El blanco se utiliza como base, en este caso, por ejemplo, que estamos trabajando hoy acrílico, que es una de las técnicas que podemos trabajar en Trazos y Matiz. El blanco nos permite que cuando yo vaya a aplicar el color, se pueda extender más fácil y pueda tener una buena base para poder extender y poder fundir los colores. Uno de los trucos, como les estaba contando, la idea de la pintura o la intención de Trazos y Matiz es enseñar trucos. En el caso de la pintura, uno de estos trucos para acrílico es poder tener esta base, porque el acrílico, a diferencia del óleo, el óleo se demora más en secar. El acrílico, como lo trabajamos a base de agua, cuando estamos pintando, si nosotros no trabajamos muy rápido, se nos va a secar y no nos va a permitir trabajar. Entonces, el primer truco es utilizar como base el blanco. Luego puedo utilizar el amarillo para generar ciertas partes del jarrón que estamos haciendo. Y aquí ya empezamos a trabajar con otra parte que tiene que ver de lo que nosotros estamos enseñando en Trazos y Matiz, es valorar luz y sombra para poder tener en cuenta lo que es el volumen de nuestro elemento. En este caso, vuelvo y repito, un jarrón que estamos trabajando.
yo puedo utilizar otro color directamente o ir preparando los colores. Por ejemplo, tengo el amarillo y utilizo un poquito de azul y estoy generando un color naranja para ir trabajando las distintas tonalidades que me da el jarrón. Les estaba comentando, a Trazos y Matiz llegan muchas personas. Perdón, ahí dijiste amarillo y rojo. Y rojo, amarillo y rojo, azul. Perdón. Ajá. Sí, perdón, amarillo sí. Y rojo. Es con rojo para que te dé el para naranja. Para que nos dé el naranja. Claro. La idea es que las personas que van a Trazos y Matiz, como les comentaba anteriormente, llegan con muchas inquietudes, que no saben preparar color, que claro. No saben utilizar ciertos elementos. Entonces nosotros lo que hacemos es darle los truquitos. Para que lo hagan más fácil. Para que lo hagan más Aló, fácil. Aló, buenas tardes. Y se vea más agradable. Sí. Buenas tardes, doña Luz. ¿Con quién hablo? Con María Luz Mira Patiño de Manizales. A felicitarla por el programa, doña Luz. Qué bien, muchas gracias. Muchos saludos a toda esa gente linda de Manizales. Eso, cuéntame. Y a usted y a su esposo, que todos tienen una obra muy hermosa, todos son muy bellos. Y más que hacen crear empresas y todo, vea. Claro la que gente sí, señora. Trabajar, crear muchos empleos para la gente, para que la sí, gente sí, señora, qué bueno. Qué bueno que están con nosotros. Dios y la Virgen me la acompaña a usted y a su esposo. Oh, bella, bueno, muchas gracias, muy amable. Dios la bendiga a usted también y a su familia. Bueno, entonces mire que él va combinando, ahí solamente lleva el blanco, el amarillo, con el rojo que le va dando ese color naranja, ¿no? Luego ya, ¿qué vas a seguir? ¿Con el más entonces, oscuro? Vamos valorando, nosotros sí. Les enseñamos a los estudiantes que para dar volumen hay que tener en cuenta una entrada de luz en todos los elementos. Claro. En este caso, la luz está entrando por el lado derecho, y la parte opuesta, que es el lado izquierdo, nos va a quedar más oscuro para ir generando el volumen que tiene cada una de las figuras. Les comentaba que hay estudiantes que llegan a Trazos y Matiz con muchas inquietudes porque no han podido hacer un trabajo, no han podido hacer una obra de arte, porque parece que está como mal hecha, y nosotros lo que hacemos es que nos damos cuenta cuáles son las dificultades y buscamos que esas dificultades se conviertan en fortalezas desde el punto de vista de poder valorar el volumen, poder valorar la sombra, poder valorar ciertos elementos, para que el estudiante vea que lo que está haciendo no necesariamente es porque no sabe hacerlo, sino porque en la medida que está haciendo el ejercicio, va utilizando ciertos truquitos y ciertos elementos que nos permiten dar el volumen. En este momento estamos definiendo todavía más el volumen de la parte del jarrón. En la parte superior, como es, tiene un orificio, la entrada de la luz, que en este caso es al lado derecho, va a ser en la parte contraria. Entonces, a este lado vamos a tener sombra y en el lado opuesto vamos a tener luz. Hasta el momento lo que hemos hecho con el amarillo, el rojo y el naranja es bocetar la obra para poder empezar a darle volumen, para que cuando veamos esta obra, digamos, ya podemos hacer una figura con volumen. En este caso, ya cuando la obra vemos que se está definiendo un poquito más, utilizamos el café, que es el color más oscuro, y empezamos a definir las zonas ya de sombra. Ya más la figura del jarrón. Bueno, ¿aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Dame un favor para partir. Dime, a ver. Doña Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarla por tu programa. Gracias, ¿cómo te llamas? Catalina. Catalina, ¿cuántos años tienes, Catalina? ¿Señora? ¿Cuántos años tienes, Catalina? 10 años. 10 años, ¿y te gusta la manualidad? Me fascina. Ay, tan linda, mire cómo nos está enseñando aquí el profesor a hacer una pintura, mira que nos la hace de una manera muy sencilla, ¿verdad? Tú también está puedes. Está muy lindo. Tú también puedes ir a aprender. Bueno, ¿querías preguntar algo, Catalina? Manuel, ¿me pueden regalar una revista? Amor, las que estamos hoy, no sé si habrá para niños, porque la que está hoy regalando aquí el don Víctor es de moldes. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna que te pueda servir. Ah, pues a ti te pueden dar la de los chavos, todo lo del chavo, ¿te parece? Bueno, yo creo que se cortó la llamada. Bueno, vas a venir aquí, vas a ir allá a Trazos y Matiz, donde don Víctor va a repartir las revistas, las personas que han llamado, y te puede dar entonces la del chavo. Recuerden que Trazos y Matiz queda en la carrera 16, número 52-62, en el sector de galerías. Los teléfonos 605
7445-264-8682, 320-801-0622. La verdad que, como nos está enseñando Yuri, nos hace ver muy sencillo hacer un cuadro, hacer una obra de arte. Total que muchos de nosotros que decimos, no, es que yo no sé pintar, mira que yo creo que nadie puede decir no sé, porque es tener voluntad y con estos truquitos y esta manera de enseñar, muy sencillo. Así mismo van a aprender a la confección, a hacer sus moldes, a estampar, todo porque es una academia muy especializada en la enseñanza de todo lo que estamos mostrando el día de hoy. Trazos y Matiz, carrera 16-5262, sector de galerías. Bueno, a ver, Yuri, entonces ahí ya le estás dando sombra. Ya le estamos dando definiendo, más ahí estás sombra, definiendo muy bien en lo que es figura, el jarrón. Sí. Y como les decía anteriormente, la idea de trazos y matiz es que el estudiante no necesariamente tiene que tener unos conocimientos sobre arte o sobre volumen, sino que le vamos a enseñar. Y si ya los tiene, pues aclarar ciertas dudas que de pronto se nos presentan. Claro, maravilloso me parece. Vamos entonces a una pausa, en un ratito volvemos para ver cómo está quedando esta obra que Yuri nos está enseñando el día de hoy. Y aquí les vamos a mostrar tantas revistas que tienen con tantos moldes para que ustedes puedan confeccionar, vayan, aprendan, miren que nos están enseñando todo de una manera tan fácil, tan práctica, que vamos a aprender. Nadie va a salir de allá sin aprender. Bueno, vamos a ver, Yuri, cómo sigue con su obra. Bueno, Yuri, ¿ahí qué haces? En este momento estamos dando la sombra que proyecta el elemento sobre la base, porque sí. En primera parte hicimos volumen de la figura, pero no se había quedado en el aire. Entonces lo que estamos haciendo es colocándola sobre una base. Claro, como si una mesa, sí, señora. Entonces repisa algo. Uh-huh. El elemento tiene una sombra que nos permite visualizar que la figura está sobre una base. Claro. Esos son truquitos que, como les comentaba, vamos a aprender en trazos y matiz. Bueno, no se preocupe si usted no sabe pintar, si no sabe coser, si no sabe sacar moldes, si no sabe estampar, porque todo esto lo va a aprender en trazos y matiz. Recuerden que queda en la carrera 16-5262 en el sector de galerías, los teléfonos 605-7445-264-8682, 320-801-0622. Ya saben que pintura acrílica en lienzo, diseño de patronaje, corte, confección, estampado textil, todo esto ustedes lo van a aprender, moldería, confección, manualidades, tienen cursos permanentes, seminarios, una capacitación técnica y artística, total que ustedes, inclusive lo que decía don Víctor, si usted quiere en su ciudad donde vive distribuir los moldes, en fin, comuníquese con Trazos y Matiz en Bogotá, 605-7445-320-801-0622. Bueno, miren que de esta manera que Yuri nos ha elaborado ese jarrón, está ahí ya colocando, haciendo la base, ¿no? Como una mesa donde está el jarrón, ya vimos que proyectó la sombra, lo más oscuro es la sombra que hace el jarrón sobre la mesa. Y de toda esta manera hacemos obras muy lindas y no se preocupen si nunca han cogido un pincel, porque a veces cuando no tienen como caprichito es más fácil, ¿verdad, Yuri? Sí, la idea es que hay personas que pronto tienen capricho o hay personas que les da miedo utilizar el material. Sí. Perdón, como decíamos, vamos a trabajar dependiendo la técnica que quieran utilizar. Ya sea porque hay personas que les gusta mucho trabajar
Pues el lienzo también, puede ser sobre madera que quieren pintar, también pueden hacerlo, ¿verdad? O trabajar acrílico, trabajar óleo, trabajar acuarela. También sí, es otra cosa, ¿no? Diferentes clases de pintura, ya sea como dice óleo, acuarela o como está trabajando aquí, que son con acrílicos. Bueno, todo esto lo pueden aprender en Trazos y Matices. Por eso los invito a que vayan a la carrera 16, número 5262, en Bogotá, sector de galerías. La verdad que ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa. Don Víctor nos enseñó muy fácil a confeccionar esa blusa, a estamparla. Fuera de eso, vamos a hacer nuestro negocio y con los moldes que vamos a mostrarlos aquí de nuevo. Hay muchos, total que para todo lo que ustedes quieran elaborar, van a encontrar hasta lencería. Miren, aquí tengo otra revista con sus moldes de lencería. Miren, todo para el hogar. Por eso es muy importante que visiten en el sector de galerías, Trazos y Matiz. Carrera 16, 5262, sector de galerías. Vayan para que puedan preguntar, inscribirse a todos estos cursos y seminarios que les estamos comentando el día de hoy. Bueno, don Víctor, es un gusto haberte tenido en el programa. También a Yuri, está muy bonita su obra, muy fácil de hacer. Yo creo que todos nos entusiasmamos ya a pintar, ya no nos vamos a sentir de que queremos hacerlo, pero no tenemos esas cualidades, no podemos, todo el mundo puede. Es querer elaborar, es querer hacer las cosas. Y ustedes, queridas amigas y amigos, recuerden, mañana tenemos una cita a esta misma hora, algo diferente para que usted pueda tener su microempresa, que es la idea de Aprende y Venda. Que usted tenga unos ingresos de más, que no nos estemos quejando de la situación cuando hay tanto que hacer, pero primero tenemos que aprender, tenemos que especializarnos en algo para ya poder pensar en sacarle partido a lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias por su compañía y también a Trazos y Matices.